También anduvo circulando en redes sociales, no sé si sean el autor, me lo compartieron para que participe, un video de las protestas donde sale el gobernador con su esposa en Grecia a hablar con la población, que me llamó mucho la atención y por eso lo vamos a poner. Adelante. Desde su privilegio no conoce el miedo. Desde tu privilegio no conoce el miedo. No sabe lo que es el miedo. Todos tenemos miedo cuando van nuestros hijos a la escuela. Ya no tenemos esa... Hace muchos años, un gran amigo mío trabajaba en la Procuraduría y él traía, en un estado del país, no voy a decir dónde, él traía escoltas. Y en ese momento se estaba viviendo en la Ciudad de México una crisis de inseguridad muy fuerte. Y él decía, y yo no entiendo a la gente por qué hacen tanto lío si no está tan fuerte la inseguridad. Le dicen, oye, güey, tú traes escoltas, eres funcionario de otro estado, pero cuando vienes a la Ciudad de México traes tus escoltas. Me llamó mucho la atención este reclamo sentido de la persona cuando dice, es que ustedes desde el privilegio no ven lo que sufrimos nosotras. O en general los ciudadanos no lo entienden, porque a veces estando arriba con tu estructura, con escoltas, incluso aunque no seas funcionario público, desde la óptica económica, que estés mejor económicamente, no entiendes las vejaciones por las que pasa un ciudadano. Tú tienes la posibilidad de comprar justicia, y no hablo de corrupción, sino de comprar un buen abogado que te asesore, etcétera. Pero muchas personas no están en esa dinámica. Entonces me llamó mucho la atención la frase tan profunda que dices, que ustedes desde el privilegio, ¿qué opinas de eso? Sí, claro, no, es un sentir, ¿no? Que hay miedo. Y esto es real, o sea, las mujeres siempre antes de salir de nuestros hogares, y que a veces el hogar es el lugar, ¿no? Donde más violencia se ejerce contra las mujeres, pero la calle siempre piensas una o dos veces qué ponerte, siempre piensas una o dos veces si ves a alguien de frente, caminas, y eso es algo que la mayoría de los hombres pues no siente. No experimentamos, ¿no? Absolutamente. Tal vez en espacios de hombres, de puros hombres, tal vez lo sientan, pero es importante que, sobre todo lo del miedo, ¿no? Porque sí hay... Ahorita con esta crisis de desapariciones y con el caso tan viral que se hizo de la desaparición de Devani, y pues ahorita, ¿no?, que se encontró y que hay un nuevo peritaje para saber qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y que honestamente pues tenemos que esperar a que las autoridades digan, ¿no? Porque esto de estar siempre especulando lo que sucedió lastima a las familias y revictimiza a las víctimas, ¿no? Entonces creo que el miedo es algo que se vive, es algo con lo que las mujeres aprendemos a andar en nuestra cotidianidad, y que es importante que se reflexione, ¿no? No es lo mismo, o sea, si tú vas, simplemente esta idea, ¿no?, de que podemos ir 100 mujeres y nos dicen que vamos solas, ¿no? Van 5 mujeres y van solas. Sí, es cierto. ¿No? Entonces pueden haber 50 mujeres y un hombre y ya no estamos solas, ¿no? Entonces, estas son las ideas que nos ponen en riesgo todos los días, y que es el miedo, ¿no? O sea, tú te puedes topar, y reflexionémoslo en la calle, si vas caminando y te topas una bola de chavitas, pues no te haces para un lado. Pero si te topas una bola de chavitos, tal vez sí te hagas a un lado. Y esto es lo que debemos de reflexionar, ¿no? ¿Cómo aprendemos a ser mujeres y cómo aprendemos a ser hombres, lo que se nos enseña que debe de hacer las mujeres y que deben de hacer los hombres? O sea, no es casualidad que los motines en las cárceles de hombres se den frecuentemente más que y en las mujeres no. Y que cuando estaba el Topo Chico, yo no sé si se acuerdan, hace 3 años, los hombres se fueron a proteger en el lugar de las mujeres. Sí. Es cierto. No, entonces, es una condición aprendida la violencia. Nadie nace violento, nadie nacemos violentas. Entonces, pero como dices tú, vas creciendo y vas adaptando, lamentablemente, formas de conducta que a veces no son las adecuadas. Sí, y esto es el reaprender y el reflexionar y poder cambiar la sociedad a una sociedad democrática donde todas las personas tengamos los derechos, los podamos ejercer, y que se vayan cambiando este tipo de... ¿Qué es el patriarcado? No, la masculinización y la feminización
de conductas que se aprenden. Entonces, hay que irlo transformando. Tal vez en algún momento podamos. Sí, hay que hacer un curso de eso, para que las personas lo entiendan, ¿no?